San Francisco de Serra históricamente es un pueblo joven, es el segundo pueblo más joven del departamento de Olancho. Mi nombre es Rubén Armando López Rodas, alcalde municipal del municipio de San Francisco de Serra. Actualmente el municipio número uno con cero índices delictivos, el número 9 a nivel nacional. Como alcalde, pues mi visión ha sido siempre el desarrollo del municipio. Iniciamos una carrera política junto a nuestro presidente Juan Orlando, pidiendo la participación, a pesar de ser una persona joven. Pensamos que hemos hecho mucho, pero falta mucho. Entonces sí, hay cambios, pero no los cambios que en realidad Armando López como alcalde quisiera. Quiero mucho a mi municipio, nací en él, crecí en él, no salí a estudiar, siempre me quedé aquí. Y espero, si Dios me lo permite, poder morir en él y quiero verlo mucho mejor. Hemos hecho mucho, le repito, pero falta mucho por hacer. No he llenado todas mis expectativas. Soy un hombre ambicioso, un hombre que le gusta invertir en educación, infraestructura y todavía no me he llenado. Quiero ver mi municipio aún más bello y que compita con la ciudad cabecera departamental, con Catacamas y con algunos otros municipios que todavía están arriba de nosotros en el departamento de Olancho, pero sé que entre un año o dos años Becerra estará arriba de ellos. O sea, así, iniciado en el primer día que tomamos posesión a trabajar con el desarrollo del municipio, haciendo muchas obras de infraestructura, puentes, carreteras, escuelas, calles pavimentadas, alcantarillado sanitario, parques recreativos, inclusión de, pues, a los pequeños y medianos productores como productores de café, productores de frijol, productores de maíz, también en la parte social con la construcción de más de 100 viviendas para 100 familias de escasos recursos que ahora cuentan con una vivienda digna donde poder sembrar todas sus esperanzas, sembrar sus hijos, formar una familia en esos hogares. Yo me llamo Antonia Esperanza y la comunidad, bueno, aquí le dicen la posta, toda la vida le han dicho así, no sé. No, yo no tenía casa, yo he andado ahí, quien me diera posada buscando casa, con mis chihuitos, que iban a venir una ayuda de casa, entre los que dieron los papeles para anotarlos. Sí. Ahí fue donde nosotros los pusimos a, dimos los papeles y nos regalaron el solar. Da dolor porque cuando a uno le dicen desocúpame mi casa, a veces uno no haya para dónde coger. No, y ahora estoy feliz ya aquí. Ya no me preocupo ya que nadie me va a andar diciendo andar. Le daría las gracias yo al alcalde y al Partido Nacional, que es el que me ha ayudado. Porque sin él no tuviera esto, no estuviera aquí yo. Por los pobres se ha preocupado él. Históricamente esa laguna pues tiene un gran significado, ya que
es la aldea de la Laguna Seca, o sea, una laguna natural, una laguna que la naturaleza pues la dejó ahí, y se llama la Laguna Seca porque en sus tiempos, pues en el verano se secaba. Tiene un valor muy significativo para la aldea y se inició hace algunos años una buena visión de hacer un parque acuático turístico. Y ahí es donde empieza la idea, en una administración antepasada por el alcalde Ronald Cubas, y quedando el periodo pasado pues abandonado ese proyecto, y nosotros lo hemos iniciado, reiniciado, para hacer algo en esa aldea, que es la aldea más fuerte del municipio, para hacer algo recreativo para la juventud, para la gente mayor, para los niños, y también la visión de la cría de tilapia, de pescados. Eso es para venir a alimentar, a mejorar lo que es la merienda escolar, donde de ahí se alimentará un día a la semana a los centros educativos de la aldea. Hemos llevado a la par de infraestructura, salud, también lo que es la educación. Sabemos que la educación nos cambia la vida. Sabemos que un pueblo educado es un pueblo cambiado, pero no podemos exigirle a un maestro que dé su educación como es si no tiene adecuada la infraestructura, que es parte de lo que es la educación. Entonces pues, hemos invertido bastante en lo que es la construcción de escuelas, reconstrucción de algunas escuelas, en este caso la Dominga Chirino de Bonilla, la escuela más grande del municipio, muros perimetrales, canchas polideportivas para lo que es también la educación, y también en educación hacemos mediante subsidios lo que es el pago de maestros, docentes, pago de vigilantes. Mi nombre es Marta Rux Zúñiga Turcios. Soy la directora de este jardín que se llama Nueva Esperanza, de la comunidad de Laguna Seca, municipio de San Francisco de Becerra, Olancho. Nosotros pasábamos siempre pendientes de que nos cayera ese muro encima, porque antes corríamos el riesgo de que fuera a matar un niño, y ahora, pues gracias a Dios, pues el alcalde nos ha colaborado con la reparación de este muro. Sí, nosotros siempre hemos solicitado a la alcaldía, a patronatos, a juntas de agua, pero nadie nos había escuchado. Y hasta ahora, con esta nueva corporación del alcalde, el señor Armando López, él nos ha escuchado. Y por eso, verdad, le damos gracias a Dios en primer lugar y a él por su ayuda. Pues yo me siento alegre, feliz, desde que ya empezaron a trabajar. Pues yo asustada, porque nunca esperé que tan pronto iba a tener una respuesta, ¿verdad?, a mi solicitud. Pero gracias, ¿verdad?, de nuevo al señor alcalde y a su corporación por el apoyo brindado a este centro educativo. Nosotros iniciamos lo que es esta pavimentación, ya que era uno de nuestros compromisos de campaña, ya que muchos visitantes decían que Becerra era un pueblo bonito, pero parecía una aldea grande con alcaldía, que hacía falta mejoramiento del parque, hacía falta ya calles pavimentadas, alcantarillado sanitario, y es por eso que nosotros iniciamos desde el primer año de nuestro gobierno, haciendo la primera etapa de 240 metros, y así hemos culminado ya una cuarta etapa de lo que es pavimento, y vamos a iniciar en los próximos días lo que es una quinta etapa para poder lograr hacer todo lo que es la calle principal y terminar esta etapa que tenemos al frente de la iglesia también. Entonces eso ha venido a embellecer nuestro pueblo. Eso ya pues allá son los cambios, ya no parece una aldea con alcaldía como decían algunos visitantes, y eso pues ya habla muy bien de nuestro municipio. Cinco a seis puentes, donde sabemos que sin carreteras no hay desarrollo. El municipio es agrícola ganadera, pero si un productor tiene su producto del otro lado del río, del otro lado de la quebrada, es muy difícil sacar la producción al comercio. Entonces sabemos, hemos invertido bastante en lo que es infraestructura de carretera, de puentes viales, para así facilitar a nuestros pequeños, medianos y grandes productores a poder sacar su cosecha al mercado. We'll be right back.
una etapa más de este importante proyecto como es el alcantarillado sanitario, donde estamos trabajando, pensando en la salud de nuestra población, trabajando con fondos municipales y con la cooperación de donaciones de tubería de parte de IDECOAS a través del PIB y con el empleo de mano de obra no clasificada, con el programa Con Chamba Vivir Mejor, que impulsa el presidente de la República a través de Chamba Comunitaria. Hay alrededor de 420 casas ya conectadas y ahorita pretendemos en esta quinta etapa beneficiar alrededor de unas 100 viviendas más para así ir tratando de que en un futuro no muy lejano que todas las casas, todas las viviendas de nuestro casco urbano ya puedan estar conectadas a este importante sistema de alcantarillado sanitario. Mi nombre es José García y estamos en la comunidad de Bellavista, soy el presidente patronato de aquí de esta aldea y también trabajamos con el proyecto Con Chamba Vivís Mejor. Se trata bastante pues en la cuestión de mejoras de la comunidad, reparaciones de camino, bacheos y ampliaciones de camino a las zonas productores de café. Aquí no se anda viendo distinción de color político, aquí no se anda viendo que simplemente que tenga necesidad y que tenga voluntad de trabajar. Directamente le agradezco al señor presidente y le agradezco también al señor alcalde que los ha ayudado mucho en este aspecto. Pues no los han dejado de la mano. Primera vez en la historia que hay un gobierno que lo hace y pues que nunca antes había llegado alguien a estas comunidades a dar un proyecto así, una ayuda así, y ninguna persona de estos que tenemos ahora había ganado 5.208 lempiras al mes y trabajando en su comunidad, nunca. Buenas tardes, mi nombre es Consuelo Ortiz. Y aquí esta comunidad se llama Tres Ceibas La Posta. Hace tiempo venimos luchando por el proyecto de la luz. Primero Ronald Cuba los prometió, pues lo apoyamos, no los cumplió con lo que él los prometió. Entonces de ahí vino Pedrito y los dijo que si él ganaba, él los iba a poner la luz también. También nos mintió. Pues ya cuando Armando López se tiró de alcalde, él vino y los dijo, yo les prometo, dijo, ponerles la luz. El papá Moncho López donó unos solares cuando de Calleja y le donó solares a los viejitos. Y entonces nosotros creímos porque él como es hijo de Moncho López, creímos nosotros en que sí los iba a cumplir. Cuando él los dijo, ya el proyecto ya está aprobado, dije, vamos a empezar a trabajar, dice. Ustedes, dije, van a poner la mano de obra y yo me encargo de lo demás. Pues entonces, nosotros creíamos que era un sueño, lo que él mirábamos, estábamos trabajando, miramos ya todo y aún creíamos que era un sueño que nunca íbamos a despertar de ese sueño, pero no, gracias a Dios se cumplió. O sea que él sí es verdadero amigo de uno. Ahí lo demostró él, que sinceramente él es amigo de uno. Y ojalá yo le pido a Dios que le siga ayudando, porque Dios sabe, ¿verdad?, lo que él ha hecho, y entonces yo sé que Dios le va a seguir ayudando a él. Pensamos que hemos hecho mucho, pero falta mucho. No he llenado todas mis expectativas. Soy un hombre ambicioso, un hombre que le gusta invertir en educación, infraestructura, y todavía no me he llenado. Quiero ver mi municipio aún más bello. Mi nombre es Rubén Armando López Rodas, alcalde municipal del municipio de San Francisco de Serra.